con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros senadores, para el Grupo Parlamentario del PAN, el dictamen que estamos por aprobar es, sin lugar a dudas, uno de los de mayor trascendencia para nuestro marco jurídico y representa un cambio paradigmático y yo diría histórico en el avance hacia un Estado democrático con pleno respeto a los derechos humanos que garantice a través de su sistema de justicia su plena protección. Felicito el trabajo de las Comisiones Unidas que hoy nos presentan este dictamen y que refleja un esfuerzo legislativo que desde el año pasado comenzó en este Senado, atendiendo las voces de todos los involucrados en un ejercicio transparente y plural como son las audiencias públicas. Reconozco también el trabajo particularmente del senador Roberto Gil Suart, presidente de la Comisión de Justicia, y del senador Alejandro Encinas, en la articulación de todo este proceso transparente y de cara a la sociedad. Nuestro reconocimiento, por supuesto, a las organizaciones de la sociedad civil y a los representantes de las Fuerzas Armadas, quienes en estas audiencias públicas, en un diálogo franco y amplio de cara a la sociedad, generaron un debate que tuvo como consecuencia el dictamen que hoy se pone a su consideración. La impartición y procuración de justicia llevan implícita una tarea fundamental como lo es la garantía y protección de los derechos humanos. Por ello, es necesario la existencia de tribunales imparciales que respeten las normas del debido proceso para lograr este objetivo. En este sentido, la justicia militar ha sido uno de los rubros de la Administración de Justicia que en su estructura y funcionamiento representa grandes retos. Sin duda, una de las grandes polémicas alrededor de este tenor radicaba en que tal parecía que la competencia de los tribunales militares era tan amplia que todo delito cometido por un militar entraba dentro de la misma. Esta reforma constituye el primer paso legislativo hacia el cumplimiento de las obligaciones internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos. Representa también un punto de partida hacia una armonización de nuestro sistema jurídico a través de la evolución de los criterios jurídicos emanados tanto de tribunales nacionales como de tribunales internacionales. El Senado de la República cumple hoy con una obligación fundamental de revisar y adecuar las normas que rigen la vida democrática del país y adecuarlos a las realidades que hoy vive nuestro país y el entorno internacional en materia de derechos humanos. Es importante recordar, en este caso, la declaración que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Padilla y en donde se señaló por la misma Corte que un Estado, que un Estado que conserve la jurisdicción penal militar, la utilización de la misma debe ser mínima y debe encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno. Esta reforma implica una adecuación del marco jurídico nacional a las mejores prácticas internacionales en la materia. Las iniciativas que hoy se dictaminan y se ponen a consideración de esta soberanía tenían como objetivo el dar cumplimiento a las obligaciones que resultaron de las diversas resoluciones emitidas por tribunales nacionales e internacionales respecto de la configuración de la jurisdicción militar en México. En este sentido, debemos destacar que en el corazón de esta reforma están las modificaciones al artículo 57 del Código de Justicia Militar.
el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, porque se encamina a la construcción de un México más democrático, porque con esta reforma México avanza hacia el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, porque esta reforma fortalece el respeto a los derechos humanos de militares y civiles, porque esta reforma plantea un sistema moderno y democrático en la relación de la sociedad y las Fuerzas Armadas, porque esta reforma fortalece el sistema de administración e impartición de justicia al marcar límites al fuero militar, mismas que están orientados al pleno respeto de los derechos humanos, tanto de civiles como de militares. Es cuanto, señor presidente.